Aquí en los estudios de Excelsior Televisión nos acompaña el escritor Fernando Montes de Oca para hablarnos precisamente de su libro El Diablo y sus Demonios. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, mira, siempre me Qué da gusto verte. ¿Verdad? ¿No? Sí, oye, aquí hablando del diablo, pero es Día del Niño, pero bueno, no es una apología satánica. Generalmente hablamos de la revista Algarabía, pero ahora pues vienes a presentarnos este libro que tú aparte escribiste. Sí, el libro del diablo. Fíjate que hay muchas publicaciones sobre el diablo, pero son tratados prácticamente todos teológicos, filosóficos, ¿no? Uh-huh. Y nos vienen de Europa o de Estados Unidos. Y aquí quise hacer, al estilo Algarabía, un libro del diablo que hable sobre el diablo en todos sus aspectos, Siam. Es muy, muy jocoso, humorístico, porque está lleno de refranes. No levantes eso. Ya lo chupó el diablo. Lo chupó el diablo. Exacto. ¿No? El hombre es fuego, la mujer es topa, llega el diablo y sopla. ¿No? Cada quien tiene el diablo que se merece, decía Pérez Reverte. Entonces es una aproximación al diablo por todos lados. Vienen recetas, papas a la diabla. ¿No? Camarones a la diabla camarones también. Camarones a la diabla. Vienen citas literarias, citas cinematográficas. Oye, y esto está increíble porque también lo tomas desde el punto de vista deportivo, con un top 10 de equipos, sí, que llevan al diablo en el nombre, que muchos ni nos había pasado por la cabeza. Y por ejemplo, número, hay unos muy evidentes como los Diablos Rojos de México. Lo puse en el número uno porque le voy a los Diablos Rojos Los Diablos del Toluca. Pero, exacto, por ejemplo, en el escudo del Manchester, en la Premier League, también, pues llevan el diablo en la camiseta, literal, ¿no? O los de Bélgica son los Diablos Rojos también, ¿no? Así le dicen a los... Oye, ¿por qué escribir del diablo? A mucha gente le da como miedo, ¿no? Pues sí, le da mucho miedo, pero te lo decía al principio, no había algo que así humorístico, algo que se acercara al diablo por todos lados en México, y se nos ocurrió, como se nos ocurren todos los contenidos en Algarabía, y se me ocurrió hacerlo, ¿no? Entonces vienen recetas, citas cinematográficas, ¿no? El Vanidad, mi pecado favorito, el abogado del diablo, ¿no? Desde el arte también tocas el tema del diablo, ¿no? Hablamos del arte, por supuesto vienen muchos datos históricos, ¿no? Fausto, Dante con los nueve círculos del infierno, los nombres de los diablos en todas las culturas, en Asia, claro, en el Iblis, ¿no? A ver, ¿cómo se le llama al diablo en diferentes culturas? Por ejemplo, el Iblis es el diablo de los árabes, ¿no? O el Hades griego, o mi náhuatl, Mictlantecuhtli, como se llama, que es el prehispánico, el dueño del Mictlán, que es una cosa horrorosa, porque el Mictlán no es este infierno que aparece con llamas de la tradición judeocristiana, sino es un desierto interminable y uno baja por ahí en la soledad absoluta. ¿Cómo al final del día las figuras son las mismas? Ajá. Y las culturas son totalmente distintas y cómo todos llegan como al mismo concepto, ¿no? Al mismo concepto. Y hablo solamente... Y no importa en lugar geográfico, ni tampoco en el tiempo, en la historia, No, siempre tratamos de asignarle a un ser superior tanto aspectos de bondad como de maldad. Uh-huh. Hay culturas que a ese mismo personaje le cargan las dos personalidades. En la judeocristiana sí tenemos dos seres, ¿no? Lucifer, que quiere decir el lucero del alba, que cayó porque uh-huh. quiso parecerse a Dios. Ese es el Satán que conocemos, y está la parte divina, ¿no? Que es Dios. Pero en otras culturas es la misma persona que tiene esas dos personalidades y puede actuar bien o puede actuar mal, ¿no? Y bueno, y aquí tocas diferentes, ya lo decíamos, en equipos deportivos, desde la historia, desde el arte, la cinematografía, del rock, la música, todo. Pero pues también hay que decir que dentro del ser, pues existe también una parte buena y eso mala, ¿no? Eso es lo que yo creo. No, yo no creo en el diablo. No creo en el infierno, pero sí creo en la maldad humana, ¿no? Entonces creo que ese es el diablo que llevamos dentro. Si te fijas, leo rapidísimo de Carl Jung, uh-huh. Así empiezo el libro. El mal es terriblemente real para todos y cada uno de los individuos. Si se considera el principio del mal como una realidad, puede solamente llamarlo el diablo, ¿no? La maldad humana, creo que esta es a la que le... Pero, el diablo, pongo alguna cita, dice en el infierno, yo estoy en el infierno aquí, yo no bajo allá a agarrarle la mano a nadie para que asesine a otros, a mí no me estén echando culpas, ¿no? Sí, ¿no? Porque creemos, no, pues a mí me agarró la mano el diablo. No, pues hay que ser responsables también de los hechos. Exactamente. ¿No? Oye, Fer, y esto ya está a la venta de este libro, en todos lados, lo pueden localizar en todas partes. En todas partes, librerías, en todos lados. Y no es que se las vaya a meter el diablo con esto, al contrario. No, aparte está muy divertido, Sí, ¿verdad?
justamente. No se vayan a espantar. No, y la verdad es que como bien lo decías al principio de la entrevista, tiene el sello característico de Algarabía, que tiene un formato increíble, viene muy bien ilustrado, viene con una tipografía muy cómoda. Sí, el diseño está padrísimo. Y aparte, pues son de estas cosas que te sirve saber y que te van a servir para cualquier tipo de conversación y que te van a ilustrar muchísimo, ¿no? Para ligar a alguien en la cola de las tortillas. Exactamente, ¿por qué no? En el antro, donde sea. Mi Fer, muchísimas gracias y aquí te estaremos esperando próximamente, ¿vale? Vas a ver que sí, con una sorpresa. Feliz Día del Niño. Del Niño Diablo. Del Pingo, los Pingos. ¿De los Pingos? Los Pingos. ¿Por qué? Así le dicen, este niño es un Pingo. Ah, okay. En Veracruz, a la gente que estaba, creían que había vendido su alma al diablo porque de repente se volvían ricos o tenían, les decían Pingos. Ah, ¿sí? De pues ahí sale la palabra Pingo. Mira, muy bien para este Día del Niño. Exactamente. Gracias, Fernando. Gracias a ti.